Agua Prieta Sonora. Son las 6:30 de la mañana de este viernes 24 de febrero. Seguimos una caravana, se ha armado un zafarrancho esta mañana entre miembros de FENASO, miembros de lo que viene a ser pues la pues única empresa autorizada para el transporte de personal aquí en Agua Prieta. Y pues sí, o sea, hay gente pirata, hay muchas irregularidades y ahorita ya la gente está empezando a reclamar. Y pues mire usted, ya pararon a esta VEM que trae personal, que es pirata y que pues los organizados no están de acuerdo. Es una VEM, trae un logotipo de una empresa, Metal Master Industrial, y unos teléfonos de Nogales. Oh, somos de Metal Master Industrial. De Metal Master, ah, ok. Llegó Mario Mesa, vamos a preguntarle. Señor Mario Mesa, ¿qué está pasando esta mañana aquí en Agua Prieta? La mera verdad, no sé, eso vengo a investigar. Ok, vamos a esperar entonces a ver qué pasa. Se va a detener esta unidad, no trae papeles, no trae permisos y van a trasladar a la gente a bordo de camiones concesionados. Se combate a la piratería en Agua Prieta. Otro transporte ilegal es esa pickup que lleva personal, tampoco está autorizada, tampoco cuenta con medidas de seguridad y lo más seguro es que tampoco traiga papeles. Es el problema del transporte aquí en la mañana. Ahí van por ella. Ahí van por ella. Se les fue. Ahí van por ellos.